esta ordenanza para el Valle del Cauca representa una oportunidad histórica desde el punto de vista de poder realmente darle la importancia que no le hemos dado al Artón del Valle como recurso genético y patrimonio departamental. Es una ordenanza por la cual buscamos la gestión de proyectos y de recursos que nos permitan investigar, que nos permitan fomentar, multiplicar y reconocer en este recurso genético el papel valioso que tiene y protagónico en el Valle del Cauca y en nuestro país, en Colombia. Hoy estamos más unidos que nunca a través de una mesa técnica en donde está liderada por Asocriollo, está la representación de los entes gubernamentales, productores y privados, y de esta manera queremos seguir muy unidos para que esta ordenanza sea algo que verdaderamente le dé la esperanza al Valle del Cauca con respecto a la conservación del ganado Artón del Valle.